¿Cómo están? Muy buenas noches. Señoras, señores, terminó el verano. Estamos iniciando la temporada de otoño, esta estación en que comenzaremos ya en algunos árboles a ver la caída de las hojas. Pero lo cierto es que desde ayer ya se nota un descenso de la temperatura. Estaba anunciado y comenzó a llegar la lluvia, la llovizna, a esta hora durante todo el día con el chaparrón que se desató fuerte hace algunos minutos. El registro en el más fuerte supera apenas los 15 milímetros. Vamos a comenzar en este primer día de otoño una nueva edición de Suceso Semanal presentando estos temas para desarrollar en instantes. Estuvimos corriendo el año pasado con el UTV, que era como un híbrido, y bueno, este año decidimos dar un saltito. Compramos un Maxi Rally hecho por el taller de los Barateros y bueno, empezamos este año a correr el Rally Provincial y ya hicimos la primera fecha. Sí, la tan esperada vacunación antigripal de todos los años ya nos llegó como corresponde para, primero, dosis para personal de salud, ya sea del ámbito público y del privado, para embarazadas y para niños de 6 meses a 2 años. Siempre va llegando por prioridad y por grupo etario. Y estamos empezando de a poquito con un tamaño pequeño para el bolsillo de la mayoría de la gente y después vamos a hacer unos rellenos, huevos rellenos, que esos sí van a ser un poquito más elevado el precio, pero bueno, vamos a esperar qué dice la gente con el pedido. Claro. Estamos esperando a ver qué pide la gente. Tenía dos chicos, uno hacia el costado y otro atrás, que no sé, era uno de Buenos Aires y el otro de San Francisco, creo. Fue una cosa, no te puedo explicar, era como abrazar a tu hermano de hace un montón que no lo ves, una emoción, una cosa, inexplicable. Y encima, bueno, cuando vimos el penal ahí, el gol, lo teníamos ahí a metro. Vale recordar que hoy, 21 de marzo, además se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down. Comenzamos a desarrollar la información y a ampliar la noticia que brindamos en la noche de ayer, en los 30 minutos, y que tiene que ver con la vacunación COVID. ¿Cómo está la situación en nuestra ciudad? ¿Hay casos actualmente? Pero a esta información que nos va a responder Leticia Tapias, la responsable del vacunatorio del Hospital Salvador Escabuso, es que ya comenzaron a llegar las vacunas antigripales. ¿Para quiénes, para qué grupo etario son las que ya están disponibles en el hospital? Las respuestas a cargo de Leticia. Sí, la verdad, como decís vos, hoy ya ese pasó ese tiempo, ya que estábamos todos angustiados, porque bueno, era así. Pero bueno, ya gracias a Dios sí, tenemos todas las vacunas disponibles en el vacunatorio, tanto para niños como para adolescentes y adultos. Se pueden llegar al hospital, como siempre digo, los lunes, martes, jueves y viernes, de 8 a 14 horas. Recuerden que antes se vacunaba de 7 a 13, pero ahora hubo un cambio de horario, que son lunes, martes y jueves, de 8 a 14 horas. Leti, ¿hay alguna indicación, alguna información que baje el Ministerio de Salud de la Nación respecto a que va a venir un nuevo refuerzo, que se va a poner en el calendario anual, por lo menos una dosis de COVID contra COVID? Mira, todavía nosotros no tenemos ninguna novedad. Estamos manejando solamente los refuerzos cada 4 meses para completar el esquema de vacunación. Pero creemos, nosotras como vacunadoras, que sí va a quedar instalado una dosis refuerzo como la antigripal, que es anual,
Bueno, pero estamos todavía a la espera de esa información. Nosotros tenemos todas las dosis en el hospital, ya sea primera, segunda dosis, primer refuerzo, que sería la tercera dosis, el segundo refuerzo, la cuarta dosis, y el tercer refuerzo, la quinta dosis. Así que todos los que les falte completar el esquema se pueden llegar tranquilos esos días que se les va a colocar la vacuna. Ahí está. Tanto niño como adulto, ¿completar esquema sería tener 5 dosis puestas? Mira, para nosotros completar esquema para niños que son 3 dosis y para adultos que son 5 sería lo ideal, ¿no es cierto? Pero bueno, por lo menos teniendo primera y segunda dosis y un refuerzo ya estaríamos con la vacunación. Pero bueno, se recomienda obviamente porque no sabemos cuándo va a llegar de nuevo el COVID. Porque esto es un día sí, un día no. Y nosotros aconsejamos de colocarse todos los refuerzos. Es también, como dije antes, a criterio, ¿no es cierto?, de la persona y de la familia. Pero bueno, sabemos que las vacunas previenen. No es que te vas a evitar la complicación, sino que previenen complicaciones. Y como dije, nunca vamos a saber o vamos a estar a la espera de cuándo va a volver de nuevo el COVID. En el inicio del verano habían aparecido casos en Almafuerte nuevamente. ¿Cómo es la situación hoy? Ahora te digo, estamos en cero. No hay casos, así que bueno. Pero no quiere decir que no se dejen de llegar al hospital a completar los esquemas de vacunación. Leti, en otro orden de cosas, ¿ya hay novedades de la campaña de vacunación antigripal? Sí, la tan esperada vacunación antigripal de todos los años ya nos llegó como corresponde para, primero, dosis para personal de salud, ya sea del ámbito público y del privado, para embarazadas y para niños de 6 meses a 2 años. Siempre va llegando por prioridad y por grupo etario. Ya en las próximas semanas vamos a tener disponibilidad y van a estar llegando ya para la tan ansiada, para nuestros adultos mayores, que es la vacuna más esperada, es el grupo etario más esperado. Así que bueno, ya la próxima semana vamos a tener novedad y lo vamos a estar informando. Pero por ahora nuestro vacunatorio es para personal de salud, embarazadas y niños de 6 meses a 2 años. ¿Eso en qué horario están haciendo esa vacunación? Se está manejando de lunes a viernes de 7 a 13 horas. En una nueva conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la Agrupación por la Memoria y los músicos autoconvocados de nuestra ciudad organizan el 12º Encuentro por la Memoria. Se va a realizar el próximo sábado 25 a partir de las 18 horas frente al Sitio para la Memoria. Van a participar bandas y solistas locales y de la región, grupos de danzas y habrá diversas intervenciones artísticas. En Almafuerte, a 40 años, la democracia es bandera. Firma esta gacetilla. Agrupación por la Memoria Almafuerte, que están haciendo esta invitación para el próximo sábado. Sábado 25, el 24, es el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia en nuestro país. Pasamos al ámbito deportivo y vuelve, después de algún tiempo, al rugir de los motores, a manejar esa adrenalina que significa subirse a un auto de competición. En este caso, en rally, que no lo había hecho nunca, pero sí tiene antecedentes familiares, nada más y nada menos que su papá, que fue campeón mundial. Estamos hablando de Luciano Bossio. Después de correr en karting, en pista, en distintas categorías, ahora inició el calendario del rally provincial. Sí, sí, estuvimos corriendo el año pasado con el UTV, que era como un híbrido, y bueno, este año decidimos dar un saltito. Compramos un maxi rally hecho por el taller de los Barateros. Y bueno, empezamos este año a correr el rally provincial y ya hicimos la primera fecha. ¿Cómo fue ese resultado? La primera. Y fue bien, hicimos podio, quedamos terceros. Mucho para aprender todavía. Ahí, en un momento estuvimos bien cerquita de los tiempos, después bueno, tuvimos una salidita afuera, se nos complicó. Pero pudimos terminar, una carrera muy dura. Y bueno, más que nada, hacer kilómetros de experiencia, que es lo que necesito. Luciano, la modalidad es la del rally que nosotros conocemos, es por etapa, ¿vas con acompañante en este tipo de categorías? Sí, 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 es el rally cordobés, sería el rally provincial, es rally puro, son etapas, son el día sábado se hace un tramo, el domingo se hacen 6 tramos,
en dos etapas. Y bueno, es muy lindo, la verdad que es como un poco volver a las raíces del automovilismo familiar. Claro. ¿Tenías antecedente en rally? Porque en pista sabemos que sí, pero... No, nunca hicimos nada en rally. Pero bueno, mi papá corrió muchos años. Se dio que... Se dio una casualidad que, bueno, que mi papá corre con el Dalmi Baratero y el auto se lo hacía él. Nosotros corremos con un auto hecho por Baratero. Así que bueno, es como un poco también el rulo. A mí el auto me lo prepara y me lo alista para la carrera Daniel Salvano. Pero bueno, queda todo en el pueblo, la verdad que muy contenta. Luciano, ¿cuál es la próxima carrera y tenés pensado hacer al menos todo el calendario del Rally Provincial? Sí, la idea es hacer todo el año, son 9 fechas en total. La próxima carrera es el 15 de abril. Así que bueno, ya estamos dejando todo el auto listo, haciendo unas cositas para dejar el auto a mi gusto. Y bueno, entrenando fuerte todos los días, haciendo gimnasio para estar a tiro para la exigencia de ese auto. Es un auto que tiene mucha potencia. Tiene 300 y pico HP. Es realmente muy, muy exigente. Así que bueno, estoy poniéndome a punto yo también. Bueno, ¿cómo fue volver a esa adrenalina de las competencias, pero en este caso en algo nuevo que es el rally? Fue una cosa muy rara porque si bien yo tengo muchísimos años de experiencia en los autos, recuerdo que yo empecé a correr en karting a los 6 años, tengo 39. Cuando estaba por largar el primer tramo me temblaban las piernas, no podía apretar la hembra, era como una mezcla de nervios, ansiedad, felicidad, la verdad que fue muy lindo. Y bueno, pudimos terminar, que ese es el objetivo, hicimos podio, que fue un plus. Y ahora ya estaba pensando en la próxima carrera para hacer lo mejor que se pueda, para intentar terminar, hacer todos los kilómetros y disfrutar de un auto que la verdad que es hermoso. ¿Quién es tu navegante y cómo se dio esa relación? Porque no estás acostumbrado en pista a correr con alguien que te va cantando la ruta y bueno, tienen que armar equipo ahí. Sí, el navegante te acompaña todo el fin de semana. Es un trabajo en equipo realmente porque arranca desde el viernes, viene planificación, el sábado se hace el hoja de ruta y bueno, y después los tramos juntos. Mi navegante es Juan Pablo Monasterolo, él es navegante, bueno, de muchísimos años de experiencia, corrió Rally Mundial, Rally Europeo, actualmente está corriendo el Rally Argentino con Alonso y bueno, me acompaña este año. Él tenía una relación con Daniel Salvano y justo le avisó que estaba disponible, así que bueno, nos juntamos para este proyecto que la verdad nos entusiasma mucho los dos. Luciano, bueno, mucha suerte, éxitos y seguiremos a lo largo del año tus resultados, que ha empezado muy bien, por cierto, con podio y seguramente te va a tener como protagonista el Rally Provincial, vuelve a tener un almofuertense en mí. Bueno, ojalá. La verdad que la idea era hacer experiencia y terminar las carreras. El podio fue un plus, fue un extra. Pero bueno, ahora ya quedó marcado como ese objetivo, así que vamos a intentar mantenerlo y bueno, y a fin de año ver cómo quedamos. No quiero ni decir la palabra de campeonato porque no es el objetivo para este año, pero sí, hacer mucha experiencia, mejorar, aprender y disfrutar. Como se hace habitualmente, para cerrar con los deportistas y mucho más en el automovilismo, porque sabemos que tienen que tener el apoyo de mucha gente, de equipo, no sé, sponsor. Te dejamos este lugar para que agradezcas. Bueno, muchas gracias. Sí, un agradecimiento enorme a todos los sponsors, a Carlos Gavaglio, a Fundar, a Cormac, a la gente de Dixa, a la gente de AT Suite, Julia Menichetti, bueno, acá la empresa nuestra que también me apoya, Tierra del Fundador. Y bueno, y la gente también de la Lili que me dio una mano. Estamos pidiéndole ayuda a todo el mundo porque es un presupuesto grande, pero la verdad que me han apoyado mucho ellos. Y bueno, a Daniel Salvano y a Mario y Mateo Baratero que me ayudaron mucho. Y a mi señor y a mi familia que me apoyen incondicionalmente. Sin duda, eso es lo más importante, que te acompañen. Sí, sin el apoyo de ellos sería imposible. Así que bueno, eso. El principal agradecimiento a ellos.
Antes de hacer la primera pausa, los vamos a invitar para que esta noche se queden en la pantalla de Canal 2 a partir de las 22 horas. Vamos a emitir de manera completa la charla que el miércoles pasado brindara en la Sala del Cine Teatro Ideal Cooperativo la doctora Juana Pressman, Padres Preocupados, Niños Conectados, que tuvo una gran repercusión entre los presentes. Los comentarios fueron muy buenos de lo provechoso, de lo útil, de lo interesante que fueron los conceptos brindados por esta experimentada profesional, la doctora Juana Pressman, que estuvo en la Sala del Cine Teatro del Cooperativo, organizado este evento por la Cooperativa de Servicios Públicos. Esta noche, a las 22, de manera completa esa charla, donde el público pudo interactuar, además. Y mañana, a partir de las 14 horas, proyectaremos nuevamente en todas las plataformas de Canal 2. Vamos con información institucional. Sociedad Española de Socorros Mutuos de nuestra ciudad informan el comienzo de las clases de danzas para todas las edades. Español, clásico, jazz, tap, iniciación a la danza, con la profesora Romina Massa. Para mayor información deben dirigirse a la Secretaría de la Institución, que permanece abierta de lunes a viernes de 17 a 19 horas, o comunicarse a los teléfonos 3547-503-678 o 3571-622124. Y además, queremos también invitarlos, lo hace el Patio Teatro Bajo las Estrellas de nuestra ciudad, para este domingo 26 a las 20:30, Flora y Roja, El Campamento, obra de teatro rampante, con entradas anticipadas a un valor de 1.000 pesos. Pueden hacer su reserva al 3571-693-213 sobre la obra Flora y Roja, dos jóvenes amigas nos llevarán a recorrer el Valle de Calamuchita. Buscando alejarse de la ciudad y sus problemas cotidianos, se adentran en las sierras entrando en contacto con la tierra, el fuego, el aire y el agua. Así, el monte las inspira a revivir la historia del paisaje y sus pobladores a través de conversaciones que entrelazan fantasía, especulación y realidad. Come chingones, peces, gliptodontes y aves son algunos de los acompañantes que tienen en su viaje. ¿Volverán transformadas? Flora y Roja, entonces, este domingo 26 es la invitación de El Patio, este nuevo espacio que hace poquito abrió en el más fuerte Teatro Bajo las Estrellas en Tucumán 448. Ahora sí, hacemos la primera pausa en la información. Volvemos enseguida con más novedades. Alma fuerte con más fuerza. Gestión Rubén Dagum. Te invitamos a conocer Sensa, la aplicación móvil de Nplay Fibra. Con Sensa
podés ver más de 80 señales en vivo y retroceder hasta 24 horas la programación. Con Sensa, accedes al mejor contenido on demand. Películas, series, documentales y una nutrida programación infantil. Tenela en tu celular. Ingresa al Play Store y buscala como Sensa Colsecor. Descargala, ingresa tu usuario y comenzá a disfrutar de este servicio innovador. Bienvenidos a Sensa. Bienvenidos al futuro de la televisión. Anoche, en 30 minutos de noticias, Marcelo daba cuenta de que se conmemoraba el Día de la Felicidad e incluso señalaba en qué puesto en un ranking mundial estaba la Argentina. Estamos más allá del número 50 y el primer país es Finlandia. Claro que para calificar el nivel de felicidad de un país tienen que ver componentes como la economía, la estabilidad en la economía, la seguridad, el nivel educativo y tantas cosas. Bueno, lo concreto es que si la Argentina está en el puesto 52, habría que ver en qué momento se hizo esas mediciones para saber si fue antes o después de la obtención del título mundial. Porque sin dudas que en un país tan vapuleado como el nuestro, el título de Argentina, la selección de fútbol en Qatar, obteniendo un título después de 36 años... la verdad que nos llenó de energía, nos cambió el humor y bueno, somos tan futboleros que por supuesto impactó en la felicidad que aún hoy tenemos en la Argentina. Somos los campeones del mundo y llevamos ese título con orgullo. Esto se ha visto trasladado a partir de, por ejemplo, un récord nunca antes visto de una demostración, de una manifestación popular cuando Argentina, la selección, llegó a nuestro país y esa caravana que se vio truncada por el recorrido que estaba planeado por los millones de argentinos que fueron a acompañar en Buenos Aires. Ocurrió esto en una jornada de muchísimo calor, fue el 22 o 23 de diciembre esto. Bueno, en realidad, por estos días, ya cuando se conocía que la selección, los campeones del mundo iban a ser dentro de un marco de fecha FIFA, dos partidos amistosos. Uno se va a jugar el próximo jueves en Buenos Aires, en el Estadio Monumental, y luego la próxima semana será en Santiago del Estero, el próximo martes. Y lo concreto es que cuando salieron la venta de entradas, todo por internet, la plataforma que vendía las entradas, más de 1 millón de personas se anotaron en lista de espera para poder acceder a un ticket, cuando en total, para los dos partidos, se pusieron a la venta entre unos 80.000 y 100.000. La verdad que sigue esta fiebre por la selección argentina. Ya por estos días y por estas horas, todo el plantel completo, los campeones del mundo y algunos que se sumaron, convocados por Lionel Scaloni, están en Buenos Aires, concentrados, esperando para el partido del próximo jueves. Anoche la demostración que tuvo Messi, que fue con su mamá y su familia a cenar a un restaurante de Palermo en Buenos Aires, bueno, cientos de fanáticos allí esperándolo para poder verlo, para tributarle el cariño con los cánticos de la hinchada argentina. ¿Por qué hacemos esta introducción? Porque quisimos trazar un paralelismo y revivir con almafuertenses que tuvieron el privilegio de estar en la final del mundo en Qatar el pasado 18 de diciembre. Uno de esos almafuertenses es Leo Kopp, que accedió a compartir con nosotros cómo fue vivir ese momento, que será, por supuesto, inolvidable para su vida, y de esta manera rememora aquel momento, aquel 18 de diciembre en Qatar, la final del mundo Argentina-Francia. Bueno, Mauri, no, una,
Una locura, la verdad que una experiencia, sensaciones, emociones, te abrazas, saltas, lloras, es una cosa... No se puede explicar con palabras porque la verdad que, bueno, como decía, un privilegio haber podido estar, poder armar el viaje a último momento porque no estaba previsto. Y bueno, la verdad que es una cosa de loco. Después uno cuando cae, decir, 36 años pasaron y yo estuve acá justo. Y bueno, la verdad que es indescriptible la fiesta, todo. Además... Bueno, vamos a ir compartiendo con la gente de Almafuerte las fotos, el lugar donde estabas. ¿Te tocó estar en el arco, atrás del arco, pero casi pegadito, donde se dieron los penales? Atrás viene exactamente atrás del arco donde se dieron los penales. Y bueno, en los dos partidos estuvimos en el mismo lugar. Así que... ¿Vos pudiste ver la semifinal con Croacia y la final? Contra Croacia, claro, yo llegué el martes a las 8:30 de la mañana a Qatar, hora de Qatar, uh-huh. Y a las 22 horas jugaba Argentina-Croacia la semifinal, que bueno, un partido hermoso, gracias a Dios, no pasamos grandes sobresaltos, y bueno, cuando nos tocó la final... ¿Qué pasó en ese momento? Porque nosotros lo vivimos a miles de kilómetros y con toda la pasión que tenemos los argentinos, esos 80 minutos que parecía increíble una final del mundo, que Argentina dominara tanto así, que fuera ganando tan bien... Y de repente en 5 minutos se dio vuelta todo. No, era una cosa que yo no te puedo explicar a la gente, todo, me incluyo, lloramos, pero como claro. Chico, porque no nos puede estar pasando esto. Hasta el minuto 60 y pico, 70, no claro. Sé, estábamos, era realmente Francia no sabía para dónde ir. Y de repente vienen los dos goles y después el tercero nuestro, bueno, ya está. Claro. Y después la salvada que tuvimos, que nosotros justamente cuando estábamos en el arco de los penales, eso pasó en el arco del frente, y cuando miramos, se sintió en el estadio, miramos la pantalla y vimos y dijimos, que termine esto acá, porque tenemos que ir a los penales, no hay otra. Y bueno, después los penales. Bueno, ¿recordá el momento en que Montiel, vos lo ves de cerca, la pelota toca la red, entra... y el gol que hace que Argentina sea el campeón del mundo. ¿Con quién te abrazaste primero? ¿Qué te pasó? Tenía dos chicos, uno hacia el costado y otro atrás, que no sé, era uno de Buenos Aires y el otro de San Francisco, creo. Fue una cosa, no te puedo explicar, era como abrazar a tu hermano de hace un montón que no lo ves, una emoción, una cosa, nada, inexplicable. Y encima, bueno, cuando vimos el penal ahí, el gol... Lo teníamos ahí, a metros. No. La verdad que una experiencia realmente inolvidable. No importa, valió cada centavo haber hecho el esfuerzo por estar ahí, la verdad que... Leo, no estuviste tanto tiempo previo porque llegaste y ya viste la semifinal, o sea que has estado una semana ahí en Qatar. ¿Se veía esa energía con muchos argentinos? ¿Cómo estaba? Porque esta selección, este grupo, este equipo... logró eso en todos los argentinos, que se fue construyendo desde la humildad del técnico y sus acompañantes, trasladado hacia los jugadores para lograr este gran resultado. Sí, la verdad que ellos contagiaban esa sintonía que tenían entre ellos, y la verdad que en Qatar yo creo que era todos argentinos. Mm. Era una cosa, vos te encontrabas, la gente te cruzaba por la calle con la camiseta argentina, te filmaban y te pedía que le cantaras las canciones de la hinchada, y te filmaban y hacían video, y yo te puedo asegurar. ¿Gente de otras partes del mundo? No, gente de Bangladesh, los qataríes, mucha gente de Pakistán y de India. No, era impresionante la cantidad de gente de otros países que hinchaban por Argentina. Más, en la final se puede haber visto en la tele, había muy poquita gente de Francia y todo el estadio, además, creo que son como 90.000 personas, el estadio creo que estaba casi lleno, todo lo demás hinchaban por Argentina. ¿Cuánto tiempo estuvieron desde el momento que el penal final fue la consagración del triunfo hasta después? Porque hay partes que seguramente los han tenido muy cerca los jugadores, la vuelta olímpica, todo lo que sea. ¿Cuánto tiempo más estuvieron en el estadio? Mira, nosotros, si no recuerdo mal, el partido fue a las 18 horas, hora local. Uh-huh. Nosotros salimos del hotel, fuimos como a las 2:30, 1, y habremos entrado... que es 3 de la tarde, 4. Y después que terminó el partido,
Salimos cerca de las 11 de la noche. 5 o 6 horas después. Sí, sí, eran 10 de la noche, era fácil. La verdad que te salías del cuero para tirarte a la cancha. ¿Y después de la cancha en algún lugar se reunieron los argentinos a festejar? Sí, sí, después de la cancha salimos todos ahí afuera del estadio. Y bueno, como ahí también, eso hay que decirlo, son muy estrictos en el tema bebida, disturbios, entonces... Era afuera del cancha y después sí le hizo una caravana el colectivo de Argentina con la selección por el centro, una parte del centro donde iba pasando el colectivo en fuego artificial, era una cosa. La verdad que parecía que estaba jugando en Argentina, la cantidad de gente que hinchaba por Argentina. Bueno, como todos en estos pueblos del interior, que somos muy fanáticos del fútbol, de la selección, hemos tenido romances, desamores, desaires. Pero vos, por tu edad, ¿habías vivido el título de Argentina en el 86? No, yo nací en el 81. Yo el que me acuerdo vagamente era en el 90, que se nos escapó por poquito. Y después, bueno, nada, todo lo que viene para acá, que nunca, siempre llegamos ahí y nunca. Por eso te digo, la verdad que estoy agradecido a la vida de poder haber... Llega y bueno, siempre el apoyo de la familia, ¿no? Que también te hacen el aguante porque, bueno, es una erogación importante. Pero bueno, nada, muy lindo, muy lindo. Una experiencia súper, súper agradable, emotiva, inolvidable. Leo, gracias por compartir, este recuerdo tan lindo y está enmarcado dentro de esta fiebre que nos ha quedado los argentinos por la selección y que ahora está demostrado en estos dos partidos. Y bueno, tenemos por lo pronto como 4 años para adelante hasta que llegue el próximo Mundial. Y sí, bueno, mientras tanto nos podemos ir haciendo un ideadito de la Copa América, que quedan dos, a ver si claro. Seguimos con la racha. ¡Te amo, Leo! ¡Ole! Qué lindo momento, qué imágenes que seguramente para todos los argentinos, en este caso para Leo, que fue uno de los almofortenses que estuvo allí, serán sin lugar a dudas imborrables. Vamos a avanzar con la información. Se acerca Semana Santa, se acercan las Pascuas. Y claro, ya empezaron a verse en los comercios ofreciéndose los huevos de Pascua, los tradicionales huevos de Pascua de chocolate, esta confitura tan rica y que, bueno, tiene su mayor caudal de venta cuando se acerca justamente esta celebración. Hicimos aquí un combo de alguien que los prepara, los produce para la venta y además también quien vende los ingredientes para conocer cómo están los precios este año, cuánto saldrá un huevo de Pascua en este 2023. Estamos trabajando de a poquito porque hace mucho calor, no tenemos, no damos abasto con los fríos porque no es así nomás el chocolate que se puede poner en la heladera, sacar, poner, no. Hay que tener cuidado en la elaboración porque uno quiere presentar algo lindo, no le quiere dar a la gente algo después que se pueda llegar, no echar a perder, pero puede tener una vista fea. Entonces queremos esperar hasta que se mantenga este fresquito y estamos empezando de a poquito con un tamaño pequeño, para el bolsillo de la mayoría de la gente, y después vamos a hacer unos rellenos, huevos rellenos, que esos sí van a ser un poquito más elevado el precio, pero bueno, vamos a esperar qué dice la gente con el pedido. Claro. Estamos esperando a ver qué pide la gente. ¿Rellenos de qué? El huevo Paco, uno sabe que siempre tienen sorpresitas, confites, pero en este claro. Caso debe haber algo especial. Rellenos de tiramisú, de chocotorta, rellenos de ganache, de chocolate, o sea, bien chocolatoso, cosa que, bueno...
no va a estar muy acorde al clima, pero esperemos que afloje y mientras el clima aguante, nosotros podemos hacer más con chocolate, con Nutella, con mousse de chocolate y esas cosas. Vos que sos una productora de este tipo de confituras y de preparaciones, ¿cómo están los precios y cómo van a estar para este año? El producto final, pero en tu caso, que tenés que consumir muchos insumos. Elevado. Pero siempre uno trata de acaparar antes, comprar antes y al por mayor. Uno tiene que tener siempre un restito guardado. El que ya trabaja hace rato en esto, siempre tiene un restito guardado por sí. Lo mismo pasa en Navidad, lo mismo pasa para Pascuas, que son eventos que uno tiene que tener por sí. Entonces yo ya compré hace un mes el chocolate, lo tengo ahí guardado y esperando el momento. Pero es la única forma. Dani, danos una orientación. Si bien es cierto que en la venta comercial están las marcas, las presentaciones del packaging que tiene cada producto, pero el huevo más chico, en este caso de elaboración artesanal, ¿qué precio va a tener para esta? Estábamos viendo entre un 500 pesos, 600, sí. Y de ahí puede llegar para arriba. Sí, creo que la base este año va a ser 500 pesos. Esperemos que se pueda hacer algo más, pero bueno, yo por ejemplo traje unas cajitas como para decorar un poco más, cosa que si bien va a ser el huevo el protagonista, tener una caja linda, un packaging lindo, aporta otra cosa. Se puede hacer como un regalo. ¿Ya hay algunas consultas o esto es todavía una venta de último momento? Estamos ahí esperando todavía, todavía no. Faltan varios días. Faltan unos par de días ya, casi. Ya estamos. Bueno, mucha suerte y mucho éxito para esta temporada de Pascua. Pascua. Ojalá que sea una buena venta para todo el mundo, que todos vendamos y que podamos hacer nuestras producciones. Por suerte se está moviendo mucho, hay muchas consultas, muchas ventas, está bastante lindo. Ahora que se puso más frío, se vende mejor, sí. Aparecen cada año más productores, productoras de este tipo de regalo, de presente o de confitura. Sí, y lo que tiene bueno también es una actividad muy linda para compartir con niños. Entonces, está bueno, aparece mucho quien quiere compartir con los niños, es una linda actividad. Bien. ¿Cuáles son los ingredientes básicos que necesitamos para hacer en casa el huevo de Pascua? ¿Y cómo están los precios este año respecto al año pasado? Bueno, principalmente chocolate, confites y el molde. Con eso suficiente. Y bueno, como todo ha tenido un incremento, pero se puede trabajar. Sí. Bien. Respecto al año pasado, más o menos, ¿qué porcentaje de actualización han tenido esos precios? Y el doble. Sí, como en casi todo, ¿no? Sí, el doble. Sí. Bien. Y justamente, ¿muy fácil de hacerlo en casa, de prepararlo? Sí, es muy, 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 muy fácil, sí. Sí. Es más, pueden venir y les digo cómo, es muy simple, sí. Sí. Bien. La gente que elige justamente empezar con esta actividad a lo mejor para vender, ¿eso también notas que han crecido o es solamente para el consumo doméstico o familiar? No, se nota mucho la gente que empieza y sobre todo para vender. Es un microemprendimiento que es muy rentable. Y bueno, está muy bueno. Y que se extiende seguramente más allá de esta celebración, porque confituras se pueden hacer de todo tipo, de todas formas. Sí, no solo para huevitos de Pascua, para hacer bombones, es el mismo procedimiento. Sí. Antes de hacer la pausa, recordándoles además que luego a las 22 horas emitiremos por la pantalla de Canal 2 en todas sus plataformas, en el sistema analógico, en la plataforma HD y también a través de fibra óptica de la señal del Canal 2, la charla completa de la doctora Juana Pressman que se realizará el miércoles próximo pasado en la sala del Cine Teatro Ideal Cooperativo. Padres preocupados, niños conectados. Pero ahora vamos a darles una noticia confirmada de un espectáculo que llega a la sala del Cine Teatro Ideal Cooperativo. Será el sábado 22 de abril, Pirulo Titánico, la obra que cerró temporada en Carlos Paz y Santa Rosa de Calamuchita y que en Semana Santa estará nuevamente en estas plazas turísticas. Arranca la gira 2023 en Almafuerte. Será sábado 22 de abril. Desde la próxima semana ya estarán a la venta las entradas
en oficinas de la Cooperativa de Servicios Públicos y seguramente algún otro punto de venta. Ahora sí, la pausa. Venimos enseguida. La fibra óptica de Nplay llegó al Mafuerte. Le damos la bienvenida a la tecnología del futuro que te conectará con el mundo. Disfruta de los beneficios de la fibra óptica directa al hogar. Internet más rápido para enviar y recibir archivos en un instante. Realizar llamadas y videollamadas. Jugar videojuegos online, redes sociales, películas y videos en alta definición. Todo al mismo tiempo desde diferentes dispositivos y sin delay de la información. Con todos estos beneficios, ¿qué estás esperando para tener internet con la fibra óptica de la Cooperativa? Agua mineral de manantial con bajo contenido de sodio. Por distribución, llamar al 0351-155-330033, Zona Rural San Antonio, Córdoba. Alquiler de dispenser frío-calor. Distribuye en Almafuerte, Casa Sánchez. En el tramo final del programa, vamos a la información de servicios. Abrimos con la cotización de cereales. Soja se mantiene en 78.000 pesos la tonelada, maíz 51.130 en el mercado disponible, trigo 58.700, sorgo 51.200, girasol cotización en el mercado disponible 75.530 pesos la tonelada. Bueno, lluvia, llovizna, nublado, más fresco, por cierto, durante toda la jornada de hoy. ¿Qué va a pasar con el tiempo en los próximos 3 días? Se lo presentamos. Hay un equipo para millones de argentinos. Bienvenidos al equipo donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. 20 grados la temperatura actual, está cubierto con algo de llovizna a esta hora en la ciudad. Para mañana miércoles el pronóstico nos indica muy parecido a la jornada de hoy. Mínima 17, máxima 22. El jueves igual, mínima 19, máxima 24, probabilidad de chaparrones, de llovizna, nublado. Y el viernes continúa, mínima 17, máxima 22 grados, muy similar a la jornada de mañana. Recién a partir del fin de semana comenzará a aparecer el sol aparentemente. Cerramos la información de servicios con las farmacias de turno. Hasta mañana a las 8 de la mañana está de turno en Almafuerte Farmacia Alberdi, en Alberdi 313. Desde las 8 de mañana, miércoles, hasta las 8 del jueves, de turno Farmacia Favaro de Bacondío, Pedro C. Molina y Guillermo Rawson. Y desde las 8 del jueves y hasta las 8 del viernes, de turno Farmacia Argentina en Pedro C. Molina 202. Señoras, señores, hasta aquí llegamos con una nueva edición de Suceso Semanal. Las noticias vuelven a nuestro canal el próximo lunes en los habituales 30 minutos. Recuerden, luego a las 22, faltan minutos nada más, la charla de la doctora Juana Pressman, que se va a emitir nuevamente mañana, miércoles, a partir de las 14 por nuestro canal, Canal 2. Señoras y señores, gracias por la atención. Una vez más, nos encontramos con Suceso Semanal el próximo martes. Buenas noches, que descansen.